¿Estás flipando? ¡Estás jugando con él! Estamos perdidos.
Gracias por la ayuda, V. Y Chum se encargará. Que no. Que te jodan.
¿Bien? ¿Qué tienes para mí? V, eres como Dorothy. Reino desconocido y has superado los obstáculos para ver la ciudad de Esmeralda de Hansen. Tienes unas metáforas que telita. ¿A dónde quieres ir a parar? A un final feliz, por supuesto. Tu diligente labor merece una recompensa. Tus zapatos de plata personales. ¿Qué zapatos de plata son esos? Un final haga pronto. Veo que tienes el casting ya hecho. ¿Y cuál sería tu papel en la obra? El de narrador, por supuesto. Se veía venir. Nada. Tus zapatos de plata te esperan fuera. Que tengas un... interesante, por no decir peculiar. ¿Eso es que damos el tema por zanjado? Nunca se sabe. Por el momento podría decirse que sí. Pero no lo convirtamos en un drama. Un último consejo. De la bruja buena y de la mala. Hasta la próxima, V. Venga, hasta luego, Hans. Thank you.
es oficial. A partir de hoy, yo asumo el mando de Vargas. Ciudadanos de Dogtown, os espera un futuro radiante, lleno de días radiantes. Si seguís las órdenes como puestos... ¡Y vienen las ratas! ¡Contacto! You are listening to 103.5 Radio. Muy bien, Uben. Te mando las coordenadas. Esta belleza está ansiosa por cambiar de mano. Thank you.
Thank you.
Hola y bienvenidos a Noticias N54. Empezamos con noticias preocupantes de las Badlands. Un convoy de Militech de ayuda humanitaria fue atacado por una despiadada banda de nómadas. El cuerpo de seguridad respondió con la fuerza en un último intento después de que su ruta de escape fuera bloqueada. Pese a que varios vehículos de Militech sufrieron desperfectos, los nómadas no consiguieron abrirlos. Los refuerzos enviados al lugar del ataque pudieron repeler a los asaltantes y asegurar la carga y el convoy. Por desgracia, aproximadamente unos 12 empleados fallecieron en el asalto, incluyendo veteranos de la Guerra de Unificación y la premiada con el corazón carmesí